Buenas, voy a echarme hoy unas batallitas por si os apetece pasaros por aquí. Me podéis decir facciones. En principio iba a jugar unas partiditas aquí tranquilito. Un stream de una horita, una cosa así, 45 minutos, lo que nos dé. Y en principio, sobre todo, también lo interesante es que vosotros me digáis alguna facción para jugar. Desde el chat me la digáis. No, me da igual con qué jugar, sinceramente. Al principio me apetecía mucho jugar con lo nuevo. Me sigue apeteciendo. Venga, justo esto no lo he jugado. ¡Hombre! Hora del saqueo y Reaper me están alojando. Muchas gracias a ambos. Creo que no tengo ahora mismo ningún ejército de lagartos contra Norska. Así que voy a tener que hacérmelo. A ver si me da tiempo. Puede llevar muchos Fímires, por lo cual no estaría mal llevar un Krokar en Carnosaurio. Va, ya sé qué ejército me voy a hacer. Shetland también me está alojando. Muchas gracias a todos, chavales. Vamos a ponernos a nuestro amigo Croak. Es la primera vez que me lo pongo. Y me apetece un huevo porque es buenísimo. Vale. Va a haber. Puede que haya bastante caballería. Así que no estaría mal un par de estos. Vale, me gustaría ponerme algún Kroxigor. Pero no tiene pinta de que me vaya a caber. Estoy yendo muy, muy caro. Muchas gracias a Kek por el follow. Y vamos a ver qué nos encontramos. No me gusta mucho aquí. Voy a intentar bajarle alguna habilidad. Vamos a intentar meter Kroxigors. Vamos a intentar tirar con esto. Norska, la verdad es que es muy, muy agresiva y no sé si voy a tener, la verdad, suficiente frontline para poder con ellos. Me preocupa un poco, pero también me preocupa que puedan meter mucha caballería. Vamos a ver si consigo hacer pelotas y tirar los pepinos de Croak. También voy a intentar Hostia, tío, ahora no me sale el nombre. Con Krokar, colega. Voy a intentar con Krokar meterle la mano de los dioses. A ver qué vais diciendo por aquí. Vale, el stream se ve todo bien, todo correcto. Vamos a poner por aquí. Vale,
Vamos a poner por aquí a este tipo. Y Croak. Croak va a ir aquí cerquita. Que no estamos como para perderle. Vale, 800 lagartos contra 700 de Norska. Let's see how this goes. Vamos a retroceder un poquito y esperar. Vale, un par de perretes. Dos fímires, ok. Legit. Vamos. Por aquí veo sus proyectiles. Vamos a avanzar. Bueno, con esta gente un poquito. Pieles de lobo. Su infantería me daba miedo. Era un poquito amena, una poquito menos. Pero aún así. Vamos a tirar un pepino de estos. La primera vez que los tiro. Por aquí creo que me va a pasar muy por encima. Vamos a traer de vuelta para acá a esta gente. No sé si van a ser muy buenos contra esto, la verdad. Vamos a ver qué tal va contra esto. No creo que bien, pero bueno. Por aquí estos están jodidos con los perretes. Nah, no ha ido muy bien. Vamos a intentar meternos esto para pillar. Y no sé muy bien qué puedo hacer. Nah, guardias del templo a saco hay que pillar. Thank you.
cierto, ¿qué daño tiene Croak? Hostia, pues no tiene nada mal de fuerza de arma, ¿eh? No sé ya si quiere. Bueno, sí, vamos a guardarlo por estos tipos. A ver. Ah, 60 bajas, ha hecho muy poquito. No, hay que prepararse un ejército con bien de guardia al templo. Si no, es que los fímires y los perros, estos, los lobos, no. Fímires y pieles de lobo no van bien. Yo creía que esto iba a ir un poquito mejor. Pero obviamente ellos son también anti-grande. Luego me ha pillado bien por la espalda porque no tenía suficiente para proteger el front line. Ah, era un buen ejército, ¿eh? Vamos a hacer. Bueno, nada, da igual. Vamos a tirar para adelante. Iba a preparármelo, si no. Yo lo que hago normalmente es si pierdo una batalla, voy y me hago un ejército preparado para más o menos el ejército que me ha sacado. Vamos a ver. Son of Aborash. Vamos a jugar Skaven. Vale, alguien está harto de Skavens. Lo he pillado. Yo creo que para el ejército anterior de lagartos contra Norska, todas las guardias del templo que quepan, quitar caballería porque no sirve nada, sinceramente. Quizá. Pero claro, si quito guardia del templo. Vale, pues vamos a jugar. ¿Alguna sugerencia por ahí? Vamos a jugar pieles verdes. Sí. El terror va a ser duro. Va a ser bastante duro. Ocho de liderazgo, ok. Sí, creo que voy a dejar manto de desesperación. Quiero llevar a la araña gorda. Araña gorda. Un par de proyectiles, necesito un poco de inmunidad a la psicología. También no está mal que sean indesmoralizables. Vamos a dejarlo a pie para que solo meta un poco de liderazgo.
Me pueden salir eslizones. Que a los orcos les joden un poquito. Nah, vamos a quitarle. Bueno, en fin, da igual. Es lo que lo que no me gusta de esto, tío. Que no se queda. O sea, al final no tienes tanto tiempo para prepararte el ejército como realmente te gustaría, pero bueno. Somos muy poquitos, yo creo que para ser orcos. Estos tíos en euros se me han ido de las manos completamente. Vamos a extendernos un poquito. Coño, pues yo sí que sí creía que yo era pocos. Tengo las invocaciones para cubrirme la retaguardia, que era la idea también de sacar a la tipa esta. ¿Qué iba a mirar yo? Ah, sí, el antigrande que le han metido ahora es. Bueno, 14. Tampoco que sea una cosa muy loca. Tampoco tiene tanta fuerza el arma, tiene buen cuerpo a cuerpo. Ahí anda Croak. Esperemos que no salgan muchos más. Pues nada, que empiezan a caer Sordo del Espíritu sobre Croak. Vamos a quedarnos al borde. No entiendo muy bien qué hace esta gente aquí parada, pero bueno. Creo que ha muerto.
Me interesa quedarme en el suelo la mayor parte del tiempo posible porque todavía me siguen superando, no por mucho, pero me siguen superando en... La cosa esa ya se ha roto. ¿Cuántos me quedan para los siguientes huevos? Tira para allá. No sé por qué está parado, pero bueno. Bueno, estás disparando. No, no están disparando. Volver para atrás. Este Genawin se fue y no volverá. ¡Ey, halcón! Sí, claro, tío. Venga, vamos a darle una, macho. Además, yo creo... Sí, una o dos me da tiempo. Venga. Voy a ser el más original. Te tengo como amigo, así que te invito directo. Estoy ciego, tío. Hostia, vale, joder, te cambia el nombre, tío, y no te encuentro, colega. Vale, pues lo que quieras, damos lo que... este mapa no sé cómo está de... Sí, ¿no? Por ejemplo. Coño, me he equivocado, perdón. Placa salto, que este no lo he visto. Este es un clásico, tío. Me apetece jugar a la Sartosa.
Vale, perfecto, pues lagartos. Con lagartos es una putada, tío, porque el general que mejor va es sin duda el Luthor Harkon. Y no lo tengo disponible con Sartosa. Así que. A ver, el snipeo que me pueden hacer tampoco es tan duro. Esta, vale, me voy a poner esta, tío. Vamos a quitarla esto. Uf, te da muy, muy poquita más. Y se vuelve grande. Este es eficaz contra grandes. Pero también te da defensa ante cargas de enemigos grandes. No, vamos a dejar. Voy a dejar a la tipa que está andando. Estos no sé si merecen mucho la pena contra monstruos. O sea, en teoría sí. Vamos a probarlo, creo que no los he usado nunca. Y la de renombre. Ponernos esto. Coño, no sé qué. No sé si voy a poder invocar algo, la verdad. Este coleguita me puede venir bien para parar masas. Para algo muy masivo. Vamos a probar. Ouch. Blanco sin unidad voladora. Eso es una chusta. Vamos a quitar. Bueno, vamos a quitar esto. Vale, pues por ahora no voy a poder invocar nada. Eso no me gusta mucho. Voy a ver. No creo que sean muy buenos en este part en esta partida. Me gustaría ver si me cupieran uno de estos. Vamos a ver. Va, tío, estoy haciendo malabares con los jodidos puntos. Vamos a poner uno de estos. Ahí, esto no está mal. Y esto. Vale. Sartosa. Hostia, tío, los chocobos. Qué recuerdos, tío. El cañón aquí. Esta montañeta es un poco mala. A lo mejor si vengo por aquí sí que tengo ángulos de disparo buenos. Si me la dé un poquito, pero hay una gran probabilidad, creo yo, de que por aquí se me cuelen eslizones camaleones.
Bueno, vamos a ponerlo por aquí esto. Poquito ladeado. Nos voy a poner aquí porque lo más probable es que venga desde el centro. Así que me va a sobrecargar más este lado. Y como tiene menos alcance, pues bueno, así estoy, así equilibro un poquito. Veamos, veamos. Aquí estos. Vamos a poner esta otra gente por aquí. Uy. Esto es para meter un poco de masa. Esto es para quitar, ponerlos de bufos y meter un daño ahí bastante sabrosón. Y por aquí. Por cierto, los que no lo sepáis, el Halcón tiene también canal de Twitch. Hace streamings bastante tardíos, a unas horas bastante altas, pero bueno, ya le conocí la mayoría, un gran jugador. Y yo creo que merece la pena seguirle. Vamos a meter esto, vamos a meter esto en el mismo grupo. También, te vamos a meter en el grupo 5 también. Y mi señora los piratas va en el grupo 3. Hostias, me gana siendo lagarto, me cago en la leche. Me parece que los antigrandes que me he metido no me van a servir para nada. Ahí están los eslizones. Vamos a empezar aquí a estos coleguitas a meterle disparo. A ver, ta ta ta. Un jefe eslizón de cresta roja, engélido cornudo. Un chamán de los cielos, ¿vale? Nah, no les he dado. Pues lo que puedo ir avanzando, haciendo es avanzar hacia adelante e ir a conquistar la colina. Sí, vamos a ir a conquistar la colina. Ya buen ejército, ¿eh? Porque no tiene nada grande. No tiene muchos objetivos grandes que me interesen realmente para nada de los cañones. A ver qué tal le funciona a él la... Vale, a ver, necesito poner todas mis unidades de zombies delante para que sean los que pillen el daño. Pero intuyo que me va a hacer un rodeo bueno. No sé si esto va a poder darles. Bueno, estos tíos, la DGM, son bastante incómodos. A los eslizones normales creo que les puedo ganar. ¡Oh! Madre mía, vaya esquivas, chaval. Vamos a intentar pegar a esta gente, si no. Vale, quiero que empiecen a descargar sin que me den, aunque me los estoy comiendo todas. Vamos a intentar que descarguen ahí a estos tíos. A ver el 2.
Llevan escudos, así que tampoco me va a hacer mucho. Tampoco voy a hacer mucho. A la guardia de los túmulos casi mejor que no. Voy a la guardia de los túmulos a... Y aquí esto tampoco me está saliendo bien venirme para acá. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Buena explosión, ahí me he comido. No estoy dando ni una. Además tengo un problema y es que no voy a poder invocar mucho. Vamos a intentar sacarlos por aquí. Joder, pues cómo le están poniendo al tipo este. Menos mal que lo puedo regenerar un poquito. Al final no me han hecho caso. Ah, ¿y esta peña que hace aquí sin hacer nada, hombre? Hay que hacer cosas. Nada, tenía muchísimos más estandartes que yo. Y si Costa pierde en estandartes, está bien jodida. La verdad es que es un... Anda, Ah, no. Vale, ¿qué es lo que dispara aquí? Y estos tíos muy, muy sólidos. Mi cañón no les ha conseguido dar ni una. Nada, fatal esto, tíos. Contra otras facciones, tío, sí que van bastante mejor las sirenas, tío. Contra lagartos no me está dando la sensación de que vayan muy finos, la verdad. Estos tíos no me han servido de nada. Principalmente me los han anulado los centinelas de Sakuak, como se llamen. Y estoy flipando con el jefe Slizón este, tío. Vamos a aceptar derrota. Muy buena partida, tío. Bien merecida victoria. Sí, básicamente el cañón y mis proyectiles no han servido nada. Y estos tampoco.
ni los murciélagos. Y luego las sirenas, ya te digo, me da sensación de que no cumplen demasiado. Quizá hacía falta ahí una guardia de las profundidades, como una catedral. De hecho, ¿quién? Bueno, sí, la guardia del templo las he bajado con alguna de proyectiles. Pero no sé con cuál. Can speak in English if you like. ¿Qué saco? I don't know what is my usual sartosas. Let's see. Army versus Costa. No, this is not the one I like. Let's see. Nah, this one either. Which is my usual. I know that I use Luthor. Me apetece jugar Bretonia. Okay, apparently would be a Bretonia versus Lizards. So let's see if I do have any army against this. This is pretty risky with the Green Knight. Oh, and I want to play again Alberic de Bordeaux. Doesn't have any healing bar. The wind spell of the object is pretty good, so let's see. It's not bad, this. Don't like this. I think I should go heavier on. Yeah, I think I should go heavier with spears. And with shields. These ones add poison, which might be good. Okay, the new air force of the vampire of the lizards is pretty scary, so but I can shield just here.
Might be good or might be shitty. This might be worth it to chase some skinks. But still I see a bit dicey here the core of the army. Let's take out this and put heavier. No. Meh, let's see. I'm really eager to test this guy, the Mathlan's Wrath. Oh shit, I kept the same map. I wanted to change it, but not very important. Si queréis puedo cambiar a español, lo que me digáis. Me han preguntado en chat si podía ser en inglés, así que me he posado en inglés, pero vamos, cambio cuando me digáis. So, yes, more. Squires, peasant bowmen, ready. Peasant bowmen, what orders? Knights Okay, his ground force is, his cavalry force is very, very powerful, much better than mine. I will explore this area around here in order to see if he does have any skinks. Whoop. Shit. Ah. That misclick was awful. I don't know how they trade the Hornet Cold Ones versus the Grail Knights. I really don't have any clue. Let's do some free charges while I can. Take the down.
Is this... Okay, no. Have to run away from there. So I have to gather my forces once more. Let's do... Now let's come back. Mwah. Do you speak? In the light of the lady. At once. What don't you know? Take the ground. Paul Euchre. At once. Battle ready. Take the ground. At once. Bretonia. Priestess of the lady. You require magic. Her will be done. Glory awaits! Honor awaits! Hail knights! For the king! Battle ready! Peasant bowmen! Fire! At once! Doing your bidding! Ah. Okay, this... Quickly, lads! We serve the king! Lord of Wotan! I am ready! Sí que meten duro, chaval. Madre mía. No, vamos a guardarlo. Creo que tendría que haber ido antes a por... Oh, man. Squires.
ready for battle. Run, men! To war! As you said, 'tis an honor. At peace for our lady. I seek glory. At war! All shall know my power. To war! At speed! Hastily! Here to serve! Hurry! For the king! Clear off! With haste! For the king! Let's run at once! ¡Corre! ¡Corre, hija mía! ¡Corre como si no hubiera un mañana! ¡Ja! Estos tíos están devorando a todos mis colegas. ¡Matar a estos bastardos! Se están comiendo a nuestros amigos. Vuela, vuela, amiguito. Nah. ¿Qué hostia me comió? ¡Qué hostia me he comido, primo! ¿Por qué no puedes dispararla aquí? ¡It's a trap! Joder, macho, ¿cómo se ha quedado el colega del Alberic? ¡Fua! Un pedo, tío, de un lagarto y se va a tomar por culo. I'm sorry. I'm sorry I was talking Spanish. I was saying that it was really close. Alberic was really, really close to death. But a really, really good match. Really good. On Alcon's side. Really good. It was super massive. For the most time, all the time was super messy. But yeah, I'm trying. Oh shit! It's gonna break this guy. Really? You are chasing out some cold ones, and you're gonna. How you get terror when? When chasing people out of the map. No. Don't attack. Muy buena partida, tío. Madre mía, esa pelota de cornudos. No sabía que fueran tan bien contra Griales, la verdad. Esperamos, me has aniquilado a mi fuerza terrestre. Y Alberic que se ha quedado a un tiro. A un tirito. Muy bien, pues vamos a dejarlo
Muy bien, pues vamos a dejarlo por aquí hoy. Hasta aquí. Espero que os hayan gustado. He sufrido bastante, ¿eh? En la primera de contra Halcón, vamos, me ha palizado. Tal cual. Y luego la otra que he jugado, ¿cuál ha sido la primera que he jugado que también ha perdido? Una de lagartos, ¿no? Ah, sí, contra Noska. Esa tengo que pensarme. Tengo que pensarme un buen ejército para Noska. Pues nada, nos vemos en el otro stream, chavales. Pasad una buena noche. Hasta luego.